monedas de plata que pondré en el reloj. El tiempo que no pasa, la marea me dejó, islas inundadas donde atrapar con mi red una historia de pirata. Enterradas, la marea me dejó la piel cuarteada, la miel en los labios, las piernas enterradas. La marea me dejó aromas de un barco, algas tejidas en forma de desengaño. Nombre con que el niño hace un collar de un alfabeto que no entiende el nombre. La marea me dejó la piel cuarteada, la miel en los labios, las piernas enterradas. Versos borrados, la tinta un borrón, un papel mojado. La marea me dejó la piel cuarteada, la miel en los labios, las piernas enterradas. Bueno, mi nombre es Fernando Jiménez, presento aquí en el 114 de Alicante la obra realizada entre los años 2011, finales de 2010 y principios de 2011, la cual se titula Restos de naufragio. En ella el material más importante es el soporte, el que he conseguido extraer del estudio para crear pues eso, nuevas composiciones para crear una nueva obra final. En principio, se trata de todo material reciclado, donde no tenía que comprar absolutamente nada nuevo, todo lo que tenía por el estudio. Y a partir de ahí, ir componiendo de una forma muy altruista para luego ensamblar de lo que realmente es lo que se ve reflejado, que son los personajes. ¿Por qué Restos de naufragio? Porque los cuadros en sí simulan como si fuesen baldas y balsas de estas que los náufragos salen otra vez a flote después de un naufragio. Y en cada cuadro están representados pues, gente que ha tenido a lo largo de su vida pues, alguna pequeña dificultad. Entonces hay la similitud y la metáfora del representado, el soporte y el título de la exposición. En principio he hecho una serie de unas 27 piezas y aquí voy a seleccionar unas 14-15 piezas. Y al final no sé si nos quedaremos con unas 12 porque pues, falta un poco de espacio, ya que las obras son grandes, pues dejaremos unas 12 más o menos. Y nada, eso es todo. Espero que os guste todo eso.
Gracias. Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Y al respirar, intenta ser quien ponga el aire que al inhalar te traiga el mundo de esta parte. Pinturas y una historia en blanco. Yo me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo. La burbuja en que crecí nos vendió comodidad y un nudo entre las manos. Escogí la ambigüedad, tú el fantasma y lo real, todo en el mismo barco. Y al respirar, propongo ser quien ponga el aire que al inhalar me traiga el mundo de esta parte. Y respirar tan fuerte que se rompa el aire, aunque esta vez si no respiro.